Hola amigos de YouTube, soy Antonio80 y bueno, perdonad de verdad por el sonido, pero es que están de obra enfrente, en el piso de enfrente y no puedo hacer nada. Ayer ni grabé porque es que ya estaban pegando martillazos, ahora está con una fresadora, pero bueno. Bueno, vamos a terminar de hacer los trabajitos de aquí del campo. Voy a abonar, por cierto, voy a abonar, pero voy a fertilizar, mejor dicho, pestilizar el campo este que de aquí que me queda. Voy a hacerlo en un momento, pero a ver si me coloco bien la maquinita. He estado haciendo pruebas. Esta maquinita, tío, gasta menos y va más puri. Va muy bien. Y bueno, también me pillé el tractor este. Y creo, ahora no me acuerdo, como tengo memoria de pez, no sé si lo enseñé. O sea, si me lo compré y lo grabé o no lo grabé porque tengo un lío de serie. Y bueno, vamos al lío. Por cierto, estoy grabando con otro programa que se llama Action. Noet me ha dicho que graba y que le va muy bien. Noet es un chaval que tiene un canal de YouTube también de simuladores y tal. Y me comentó de que grabara con el Action porque le dije que a ver si podía mejorar el tema de del audio de mis vídeos. Y me dijo que, o sea, el vídeo, perdón, el audio no, la calidad de vídeo. Y me dijo que probara el Action a ver cómo me iba. Y entonces, vale, lo estoy probando. Esperemos que no haya ningún tipo de problema ni que yo después salga el vídeo llorando porque me cago en su vuela y que haya fallado. No por culpa de él, sino por el programa. Y vamos allá, vamos a intentar. Ya os digo, me queda por abonar este campo y varios. Vamos a echarle con este, con el pesticida este. Vamos a echarle un poco más por abajo, que la remolacha no sea tan alta. Vamos a echarle el pesticida a este y después empezaremos a recoger. He estado en este mapa recogiendo, o sea, cogiendo madera y para allí, para el tema de los palecitos. Y más acá, o sea, he sacado ya, creo que he sacado cuatro, o sea, dos de cada. Dos de cada de los palecitos de estos. Y entonces, pues digo, vea, pues vamos al lío. Digo, voy a grabar ya. Pues es que me pongo a hacer cosas, tío, y al final pues me quedo solo ahí, bim bam, bim bam, bim bam. He comprado también un camioncito, ¿vale? El camión, como teníamos algo de pasta, digo, bueno, pues me voy a comprar el camioncito, que el camioncito lo que hace es rellenarte, no, para no tener que ir allí a la granja a rellenar, porque me cogía lejos, y digo, bueno, si seré gilipicho y tengo un camioncito ahí, el UAS, que hace que podamos rellenar la máquina sin ningún tipo de problema. Y por cierto, quería lavar los vehículos después de trabajar. Digo, después los lavo los vehículos porque están sucios. Después los lavo porque veis que tiene mierda, ¿no? Lo siguiente. Y digo, después los lavo y sin problema. Esto es lo malo de estas máquinas, de la esparcidora esta que, claro, que da la. Estando abierto, da en los árboles y en los sitios, pero bueno, no pasa nada. Y entonces, pues, digo, voy a comprarme el cacharro este, el remorquito que tiene el camioncito UAS y de maravilla. Payo Harry me preguntó, en los campos que tenemos en la esquina de hierba, el 14, el 15, este de aquí, el 14, 15, 17, todos estos campos de aquí, si me preguntó que si, Juan, tío, eso que hago, lo abono y tal. Digo, mira, si lo abona, ¿vale? En el farming simulator este, si tú coges los camp lo la hierba y la abona, le echas eso o le pasas el rastrillito este que hay, que es para airear la hierba, dice, lo que hace es que hace como si fuera un abonado también, el rastrillito ese, y no te gastas dinero en abonado. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver Warrenless que me quedaba, porque yo creo que, o sea, este de aquí no le podemos dar más porque ya basta para desbrozar. No, ya está listo ya. Este ya está listo, este tampoco podemos, ya lo he probado ya. Podemos el número 2, creo que sí podemos el número 2, creo que ya lo tengo ya también, vale. Y solo me faltaría estos dos de aquí. Podemos ir al 9 y al 11, este de aquí son de hierba. ¿Veis? Esto es lo que os digo. Bueno, ya tiene ya su abonado ya. Pero si le damos una pasadita, pues sería mejor. Pero no le voy a dar. Esto es de aquí. Vamos para allá. Vámonos para el campo número 5. Creo que
que es por o sea, campo número 5, no, campo 9 y 10. Tenemos que tirar por aquí. Ya os digo, sería más rentable. Pues espero de verdad que os esté gustando. Ahora, ahora me estoy dando cuenta de que hay gente para todo. O sea, hay gente que os gusta la serie esta. Hay otro que os gusta la otra serie, la de los remorques grandes. Y, o sea, la de los campos grandes. Y a cada uno os gusta una serie, cada uno diferente. Esta de aquí yo intentaré darle caña, ¿no? En plan, aligerar yo la partida, haciendo yo cositas. Y fuera de cámara y después ya yendo enseñando lo que voy. Por ejemplo, yo qué sé. Hoy, de hecho, vamos a cosechar un campo y vamos a comprarnos la maquinita esta de que hace los paquetitos, ¿no? Y haciendo cositas, por ejemplo, después comprando animales. Cuando tengamos ya los productos. Mira, mira. Vale, yo creo que. Creo que aquí podremos ya empezar a abonar. A ver si me deja. Nada más que viendo el cambio de textura. Oh, sí. Vale, se cambia. Ya se puede. Esta sería la última. La última tanda de. De abonado. Joder, debe estar. La verdad es que está muy bien, tío. Tiene. Hombre, es más larga. O sea, tiene más rango de trabajo que las chiquititas que tengo allí. Aparte, este consume menos que la otra. Pues la chiquitita sí consume. Oh, dang. ¿Qué? Vale, perfecto. Consume bastante menos. La esparcidora. Me extraña porque la esparcidora esta de líquido, la abonadora líquida, gastan más que la abonadora de esta sólida o de. Bueno, la del manure sí gasta más, se gasta más rápido. Pero en comparación con la de bolita, para que me entendáis, la de bolita a esta que es líquida, la líquida se gastaba bastante más rápido, tío. Lo que pasa es que será el mod este que hace que no. Que se gaste un poquito más lento. Está muy bien. A mí me mola. Me mola la idea, hombre. Es que si no, o sea, si no tienes tu aliciente, ¿no? Para utilizarlo, pues como que si, por ejemplo, yo ahora cojo y doy un par de huertas y ya tengo que estar recargándolo, tío, pues dices, madre mía, pues entonces eso no interesa, ¿no? Porque es una ruina. Dale para atrás. Sería una ruina y como que no. Vale, bueno, voy controlando por aquí, por la esquinita. Llevo una rachita de vecinos haciendo obra. El vecino de. Bueno, el otro que me tocó haciendo obra, pues no me molestó mucho porque era por el otro lado del edificio. Y prácticamente el hombre tampoco se ponía al mediodía. Digo, mira, al mediodía no grabo porque estoy haciendo otras cosas en casa. Y entonces, pues, como no estoy grabando al mediodía, pues me da igual. Hay gente que no, porque duerme la siesta y tal. Yo no suelo dormirla, la siesta algunas veces sí, otras veces no, dependiendo. Si me acuesto muy tarde, ya pues me echo un ratito, que bueno para el organismo sensual. Pero lo más normal es que no duerma. Pero eso ya os digo, el tema está en que el vecino se pone ahí a taladrar este, madre mía. Este árbol de trasplaza. Oh, damn. Ya. Oh, damn, no. Oh, yeah. Me la ha pegado mi hijo. Esto es de. Oh, damn. Mira que eso es un. Oh, mierda, me parece que. Y estaba mi hijo un día con el primo y tal. Y le dijo el primo, no sé qué, cuánto. El primo, oh, damn. Y digo yo, oh, damn. Se me pegó. Todo lo malo se pega. Vale, pues vamos a terminar este de aquí. El siguiente lo vamos a poner ya con el Cursor Play. Este lo voy a terminar yo. Oh, qué bien, tío. No me coge todo, ¿no? Más o menos, sí. Me lo coge todo, todo el rango ahí. Perfecta. Vamos, me da igual que se quede una rayita o un poquitín. Me da igual, porque tampoco va a influir en miligramos. Vamos, no va a influir nada. Madre mía, el árbol. El árbol.
Pues vamos a coger esta zona de aquí, que sería el campo número 10. Campo número 10. El rango de trabajo está bien. Y sería la esquina de arriba. Vamos a poner, sería el nordeste. Y sería de este a oeste. Ahí. Vale, esperemos que haga el trabajo bien. Vamos a darle aquí. Esto es una cosa que no sé por qué, pero mira, ¿veis? Se me rellena algunas veces. Digo, vale, pues rellénate. Me va a gastar lo mismo que si vengo con la furgoneta, vamos. Exactamente igual. Me da igual. Sí, me hace... Me gusta esto porque... O sea, me gusta que me cueste el dinero, ¿no? Porque al final si no te cuesta... Que sí, que hay mapas que tiene... Que también está muy bien, ¿no? Que vienen ya... Vamos a darle aquí un poquito... Que hay mapas que vienen ya con su máquina como el Holberma, esto, ¿no? Para hacer la semilla, que lo podemos poner nosotros aquí también. Prácticamente todo lo que tiene Holberma se puede poner aquí. Hay gente que dice, no, me gusta más Holberma porque tiene más cosas, ¿no? Aquí también se puede poner. Cualquier mapa puede parecer Holberma. La gente dirá, ¿qué es Holberma? Bueno, esta maquinita también la compré. Mira qué guapa, tío. Me encanta. Mira, mira el acelerador. Funciona el acelerador. Freno aquí. Guapísimo, tío. Tiene las palancas. ¿Veis la palanquita lo que hace? La compré porque como... Voy a utilizar esta. Vaya a ver ahora. Aquí estuve cortando yo. Esta, como esta la he utilizado aquí para coger los palets, que llevamos ya 4. Mira, este ya está completo. Como cogí esta, porque digo, es la única que más o menos puede coger el peso, porque... Parece que no, pero es que pesa 8.000 kilos, ¿eh? O sea, la cantidad que pone ahí, pero esos son 8.000 kilazos, ¿eh? Digo, mira, pues cojo esta, que me encanta este tractor, tío, está muy chulo. Ahora eso sí, voy a poner, para soltar los palés. Vamos así. El truco está en bajarlo y... ¡Ay! Inclinarlo un poquito. Con amor, hay que soltarlo con amor. Que el palé sienta que le estoy dando amor. Tómate, pincho. Esto no se puede hacer en las caras. Esto no se puede hacer en la realidad, ¿eh? Porque pincha la cara. Al final cuando vaya a trabajar de barra, verás tu pincho un palé. Por la costumbre. Oh, mierda, tío. Por culpa del farming. A ver. Esto es mucho, ¿veis? No lo puedes levantar mucho. Qué guapo, tío, lo hidráulico que tiene este tractor. Aquí un poquito, con paciencia y fatiga, tío, se hace todo. Estos pesan más, los de la malla pesan más. Yo os digo, ahora, cada palé, estos son 30 y pico mil. Aquí hay 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 180 mil pavos y más, ¿eh? Casi 200 mil pavos, ¿eh? Puede ver aquí tranquilamente, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿eh? Que no es coña, ¿eh? Vale, vamos a ver. Vamos a coger nuestra fantástica cosechadora. Este va ahí aquí abonando. Mira, este es el cochecito que os he dicho. Por cierto, va de maravilla, tío. Se enciende el cuadrito ahí. Se puede poner la lona para tapar. Y ahí tenemos... Es como un autoservicio. Se puede quitar el remolque este y ponerle otro. Está muy guapo. Lo tenéis en la parte de la sección de los mods al final del todo aquí. Me encanta, tío, está muy guapo. Vamos a coger la cosechadora. A ver, vamos a coger la de aquí porque si no voy a pegar 3 horas pegando zarto. Aquí. Bueno, vámonos. Y vamos a poner la cosechadora a cosechar. Y de mientras nosotros vamos a hacer una cosa para ir aligerando el trabajo. Porque esta fábrica, tío, esta empresa nuestra tiene que ser potente. O sea, no podemos decir nosotros, no, aquí no, no, nosotros... Tenemos aquí curro y para más. En serio. Esta granja tiene que funcionar, ¿no? Es que nosotros nos han mandado aquí a la isla esta de Gullibe. Y nosotros tenemos que... Madre mía, la cosechadora, tío. Es que es verdad, tío. Me dice usted de alguno... Wow, la cosechadora parece de los árabes, tío. Es verdad, tío. Mira el suelo, tío, y todo. ¿Veis? Este campo ya está listo. Vamos a darle caña a este. Por aquí.
Tenemos las otras cosechadoras, que también las compraremos. Por cierto, ¿esto es de traspasa o no? Tío, hay árboles que sí y árboles que no. Vale, a ver. Vamos a ver aquí. Oye, estaba abierto, ¿no? ¿Estaba abierto o cerrado? Tienes que desplegar el apero. What the f... ¿Me estás contando, tío? Uy, que le da la luz. Ahora, vale. Algo había ahí que... Vale, a ver. Vamos a ver primero si... Si tira. Mierda del suelo, que es lo que me interesa. Yeah, vale. Ahora vamos a coger. Vamos a decirle aquí. Vamos a darle aquí. Vamos a darle que recoja todo esto, ¿vale? Y sería campo número 4. Tiene 5, un peine de 5,4. Madre mía. Esquina sería noroeste. Nordeste, perdón. Y sería de este a oeste. ¿Qué pasa? Que yo no sé si... No, no creo que se atasque por aquí, ¿no? Nah, no que se atasque. Venga, vamos a darle aquí que este es valiente. Esto nos atasca. Y vamos a darle a conducir. Está el día nublado, se enciende las luces, tío. Ahí va, tírame paja. Vamos a hacer la cosa. Tenemos aquí en tecnología de embalado. ¿Dónde está? A ver cuánto sale. Si no, pues venderemos algo. Aquí. De empaquetado, embalado. Aquí está. Vale. 5.000. Seleccionar. Rueda estándar, neumático ancho. Diseño COP Mode. HD Vale Mode. No sé cuál es. Este. HD Vale Mode. Comprar, sí. Y tenemos que comprar este. Drop Group with Vale Leader. ¿Esto qué coño es? Vamos a poner este. Si vemos que no es, lo cambiamos. No lo he probado, pero me mola, tío. Vale, está terminado ya. Hay que ir rapidito y veloz. Venga, pues ya está. Pues ya tenemos todos los campos abonados al máximo que podemos. No podemos hacerlo más. Voy a llevar este allí a la granja, ¿vale? Y vamos a coger la maquinita esta para... Para empaquetar. Pero estamos llegando aquí a la granja. Vamos a pillarnos... A ver, vamos a pillarnos primero. Vamos a soltar esto aquí y ahora vamos a pillarnos lo otro. Hay aquí un arco, tío, una entrada que casi... Cuando he entrado, siempre he entrado por el otro lado. Y esta es la entrada principal, fijaros qué bonito. Y siempre entro por el otro lado, tío. Vale, pues esto lo vamos a dejar aquí. Y vamos a ir por el... Por el fantástico apero nuevo. Bueno, pues vamos a ver, vamos a probar primero aquí a ver si es como yo digo, porque esto tenemos que engancharlo, esto lo tenemos que coger y esto va aquí. Guapo, tío, con los cables y todo. Y ahora tenemos que coger, a ver si gira esto. What? Está más tieso esto que... Está tan tieso esto, tú. ¿Habrá que abrirlo? Ah, sí. Hay que abrirlo, vale. No, pero yo digo, va como... Como muy tieso. A ver si lo puedo enganchar. Hola, morbío. Agáchate. Ahí está. Vale, perfecto. Ahora sí. Vale, vea. Pues ahora vamos para allá. Vamos así a plegarlo. ¿Puedo plegar esto? Ahora. Ahí. Ya digo, no sé por qué, pero va mal este tractor, ¿eh? No sé, lo veo como muy... ¿Veis que va como muy rígido? Va muy mal. No gira el... El apero, no sé. Tendré que probar con otro tractor a ver si se quita el problema. Madre mía, cómo ha pasado esos dos.
Que no tenemos luz, se va a poner los intermitentes de emergencia. Mira el carrito, qué guapo, tío. Me encanta, tío. Estas cagales me encantan, tío. Y de verdad, es que me encanta, tío. A ver, vamos a llegarnos. Tendré que probar, después probaré con otro tractor, a ver si. Con otro tractor. Mira, este ya está lleno, ahora vamos a coger el otro para recogerlo. Probaré con otro tractor porque ya digo, me encanta esta cosa. Vale, a ver. Antes que nada vamos a coger. Vale, esto está aquí bien. Vamos a coger este. Ya digo, veis, tener todos los tractores mucha mierda. Tengo que comprar eso. Bueno, mi remorque, ¿dónde está, tío? What? ¿Dónde está mi remorque? ¿Dónde está mi remorque? No me preguntéis por qué, pero mi remorque no está. Tendré que mirar el vídeo a ver si lo vendí o compré. O sea, me parece que es el otro remorque del pack que tenía. Porque no. O sea, no está mi remorque, tío. A lo mejor sería con el pack este de máquina y entonces, claro, ha desaparecido el pobre remorque que he vendido. Cambia, sujetar cinta. Ah, que vale poner. ¿Puedo poner cinta? Sanger Capacity. Vale. Vale, te podemos cambiar la capacidad. Oh, madre mía, qué trabajo cuesta manejarlo todo con el tractor este, ¿eh? No tengas volante, tío, te cuesta un huevo. Ya, vamos a descargar, echarlo aquí hasta que haga el ruido este típico, como que ya está vacío. Ahora le daremos para probar lo del de la capacidad. Espera, espera, amigo. Ay, Dios. Vale. Vamos a coger el siguiente, otra vez. Venga, pues vamos a probar este. Vamos a darle aquí. Bajar, recolector. Le damos a la B. A la V. Pero ya no sé si el remorque de atrás habrá que hacer algo para esta mujer. ¡Oh! Pillo, cómo recoge eso, ¿no? Ahora hay que hacer alpacas pequeñitas. Mira, ahí va la primera, tío. Mira qué cosa más cuca. Madre mía, mira cómo sube. Tío, qué bien hecho está, tío. Este mod me encanta. Vale, ha cogido, la ha metido aquí, en el carro. Sí, veis, está ahí dentro en el carro. Está aquí dentro. Mira. La primera alpaca de la vida. Esto se puede coger. No quiero tocarlo porque quiero cagarla. Venga, vamos. Vamos haciendo alpaquita. Ya tenía ganas de verdad de probar este. Mira la porbarea que forma. Tenía ganas de probar este mod, pero tela, ¿eh? De verdad, no hace una idea de las ganas que tenía yo de probar este mod, porque había visto por ahí que funcionaba bien y tal, y ha ido la versión que os he puesto es la que va bien, pero esto es lo que me raya, tío, ¿veis? Esto de aquí. Espérate, voy a hacer una cosa, me voy a traer otro tractor y lo tardo. Bueno, vengo con el pestocillo, a ver si este vaya la porbera que lleva, tío. Bueno, a ver si funciona antes que nada. Este sí gira, tío, ¿veis? Ese. Vale. Tractor eliminado. Ursu, vamos a tener que eliminarlo. Esto es una maravilla, tío. Este chiquitín. Mira cómo va, tío. Esto es Farming Simulator, tío, total. Esto es Farming. Vale, está atascado con el otro vehículo. Ahora lo vamos a quitar. Déjame disfrutar del polvo de la paja en mi cara, por favor. Vamos, esto no se lo creen ni los ganchos esos que trae ahí, no se lo creen ni. No. Que no es imposible que enganchen este tractor, ¿no?
qué cosa más chula. Me encanta. Acabo de ver el compañero este, que está atascado aquí. Venga, vamos. Dios mío. A ver, está ahí poco a poco. Marcha atrás. Pues lo próximo que vamos a hacer, tío, es comprar ya animales. O sea, con el dinero que ganemos es animal. No hay otra palabra, tío, animales. Comprar muchos animales. Vamos a poner esto de aquí. Madre mía, cómo se laguea, tío, el maldito juego con los cultivos, ¿eh? Pero baja los FPS que te cagas, tío. No lo entiendo, de verdad. Desde las últimas actualizaciones estas del farming. El farming, tío, vamos, todo el mundo me lo pregunta que si tengo problemas también. Todo el mundo tenemos problemas de caída de FPS y la verdad es que, vamos, teniendo una gráfica buena, ¿no? No tengo una gráfica mala. Que te caiga se te caiga tanto los FPS, tío, me parece súper horrible. De verdad, súper horrible. Mira, mira cómo se va llenando el remorquito. Además que le cabe un montón de alpaquitas de estas, bien puestecitas. Son de 500 cada alpaca, fijaros. Creo que son de 500. 400. 497, 490, sí, 500. O sea que de 500 lo podemos agarrar con la mano bien. No tenemos que meter mod ni nada de fuerza ni nada. Lo podemos agarrar de maravilla. Madre mía, los fetos. Qué dominio de la maquinita, toma ya. Más el ancho de trabajo está bien, tío. Buah. Pura maravilla de la tecnología. Bueno, voy hasta aquí recogiendo la paja, a ver si relleno, a ver cuánto relleno. Y lo importante ahora es una cosa, o sea, es saber si el remolque este, si le das a la X. Ah, vale. Porque si hago aquí, le das a la B. Ah, y le das a la Y. ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! A ver. ¡Oh, sí! ¡Qué maravilla, tío! O sea, la podemos coger todo. Y bueno, y ahora, si yo quiero, le doy a la X y lo carga, ¿no? En plan, claro, todo lo que esté cerquita de esto. Bueno, aparte lo puedo echar aquí así a mano, ¿vale? ¡Chu! ¿Ves? Bueno, o acercarlo aquí, así. ¿Veis? Algo así. Me encanta, tío. Me encanta esto. Esta chuminada me encanta de los mods, tío. Ahí. A lo mejor si puedo. Tengo fuerza para arrimarlo. No. Ahí. Vale, perfecto, tío. Bueno, nada, pues yo me voy a quedar aquí currando, ¿vale? Me voy a quedar aquí trabajando, haciendo aquí cositas sensuales en la granja. Uf, madre mía. Vamos a darle aquí, a la B. Vamos a recoger a este gira. Vale, me quedaré aquí yo terminando aquí el trabajo. Así que nada, espero que haya gustado el gameplay, de verdad. Besitos sensuales a todos y ya iré contando cómo va quedando la cosa. Venga, nos vemos, chavales. Un like siempre ayuda. ¡Adiós!